¿Qué tal, amigos de YouTube y Facebook? Los saluda su amigo Velasco. Aquí les traigo otro nuevo video. Vamos a ir a tomar jugo de caña en el rancho de el amigo Martín Cano. Bueno, pues tenemos que hacer unos, ¿qué será? 40 minutos más o menos para llegar a ese rancho. Aquí estamos observando el bonito, pues, paisaje que tenemos aquí en la sierra, ¿no? Quiero ver tus ojos hermosos, tus labios de miel. Ya llegamos en el rancho del compa Martín. Voy a pasar a tomar el jugo de caña. Es el trapiche del motor donde prensan la caña, entonces sale este jugo. Es delicioso y es 100% natural, nutritivo. El trapiche es un molino con el cual se obtiene el jugo de la caña. Generalmente se fabrica panela. Hoy en día se utilizan motores a gasolina, aunque aún hay personas que utilizan la tracción animal. Desde que te marchaste dejé de vivir. Si me vas, llévame contigo. Y hasta el mismo cielo yo te deseo. Victoria. Nato. Bueno, amigos, estamos con el propietario del terreno, pues el compa Martín. Coméntanos algo, don Martín, ¿qué tiempo toma para que la caña madure para poder sacar la panela? Coméntanos algo. Buenas tardes. Aquí estamos en este rancho sacando la panela. Para que madure la caña tiene que pasar más o menos un año. Y la panela se... Por lo regular sacamos mes de marzo, y esto tiene un proceso para que llegue a ser panela. Se exprime el jugo, de ahí se va a la paila que le llamamos y se pone al fuego para que se procese. Y una vez que ya llegue su punto de coalición, entonces ya se saca de cerquita de la lumbre y se moldea. Ya después de que se moldea, ya también lleva otro proceso que le llamamos enfriamiento, para que macice o para que no se desborone la panela, y de ahí ya se forra, así como lo está haciendo aquí mi papá, que lo está forrando para que ya se conserve, tanto por la higiene y se conserve de la humedad, porque la panela es muy, aparte es muy delicada, no puede tocar frío, porque si no se derrite. Estamos acá sacando el jugo de la caña con motor, con trapiche motor de gasolina. Antes era con trapiche de tracción animal, pero era más laborioso y más costoso. Pero ahora ya, gracias a la tecnología, ya ocupamos ya el trapiche motor de gasolina, y es más práctico, más rápido, y se ocupa menos mano de obra, porque la panela, la verdad, es muy laborioso. Aquí ocupamos tanto hombres como mujeres, también tienen su participación en el proceso de la panela, porque las mujeres también tienen que venir a preparar la comida, a sacar en el rancho para que los mozos tengan su comida, y también los hombres para el corte de la caña, el carreo y la extracción del jugo. Yo le pido a los jóvenes de la actualidad para que conservemos esta tradición o
la producción de la panela, porque es natural. Aquí todo lo que endulza el café pues es natural, no tiene nada de químico. La caña crece sin ningún fertilizante, nada de herbicida, o sea, todo es natural, y por eso yo recomiendo que se conserve, que no pierdan esa costumbre, esa tradición, porque la verdad sí es un poquito más caro, pero es más natural. Hoy les mando un saludo a los paisanos que radican fuera de esta comunidad, y que desde ahí también ellos conserven esta, con sus familiares lo conserven, y pues, que sigan tomando, así que sigan tomando café con panela y no con azúcar refinada, porque la panela es más saludable, más natural. Y les mando un saludo.